Yo. Péguele para creerle. Después de muchos años se escucha en el municipio de La Merced sonar la banda de marcha. En algún momento en nuestro bello municipio existieron dos bandas de marcha o bandas de guerra, como popularmente las mencionaban los pobladores de nuestro municipio. Una de ellas del colegio Santa Teresita, con sus vestidos blancos y rojos. La otra de la escuela Francisco José de Caldas, con sus vestidos blancos y azul, o azul y verde. Hoy nos regala esta bella interpretación la banda de marcha de la institución educativa Llanadas. Thank you.
banda de marcha o banda de guerra de la, del Colegio Santa Teresita, con su desintegración como institución educativa, pasó a formar parte de la Escuela Francisco José. Posterior a ello, por malas administraciones, falta de apoyo, de oportunidad, esta fue eliminada. Y hoy, después de muchos años, podría asegurar que alrededor de 20 años o más, vuelven y suenan estos bonitos acordes marciales en el municipio de La Merced, en sus calles. Gracias a una de las instituciones educativas de nuestro municipio, la Institución Educativa Llanada. Augusto López, hijo del profesor Gildardo López, profesional en música, hijo de esta tierra, director de este grupo de jóvenes que hoy recorren las calles de nuestro municipio, recordándonos de que hay oportunidad, de que podemos volver a soñar con todos estos bonitos procesos culturales. Esta misma banda el próximo 8 de diciembre estará en el municipio de Viterbo representando los intereses de 5.882 habitantes a 1.819 metros sobre el nivel del mar, denominado la Ventana del Noroccidente de Caldas. Allá estaremos demostrando que en La Merced hay cultura, que en La Merced hay procesos donde los jóvenes pueden encontrar un sano esparcimiento. La consecución de esta banda nace de la gestión de nuestro alcalde Jonathan Vázquez, de la Institución Educativa Llanadas. Profesores como Orlando han sido los que han liderado estos procesos, los que han luchado para la consecución de estos elementos. La Secretaría de Educación, mil gracias. A la rectora Estela. Sin la colaboración de cada uno de ellos, no hubiera sido posible de que hoy, después de muchos años, el municipio de La Merced vuelva a escuchar y recordar aquellas notas que nos recordaban que había desfile, que había procesión, que había fiesta en el municipio de La Merced. Thank you.
les estaba contando, por muchos años en el municipio de La Merced, en sus fiestas, en sus procesiones, en sus desfiles, hacía el acompañamiento la banda de marcha de la Escuela Santa Teresita y de la Escuela Francisco José. Con la eliminación de la escuela Escuela Santa Teresita, los elementos que quedaban y algunos de los estudiantes que seguían enamorados de esta forma de música hicieron parte de la banda de marcha de la escuela Francisco José. Con el pasar de los días, esta también fue eliminada. Y por muchos años en el municipio de La Merced se perdió esta bonita tradición de lo que significan las bandas de marcha. Hoy nuevamente en nuestro municipio escuchamos la banda de marcha, hoy en cabeza de la institución educativa de Llanadas. Este grupo de jóvenes nos recuerdan nuevamente aquellos bonitos momentos que disfrutábamos con nuestra banda, con nuestras bandas de marcha que ya no están con nosotros. Cabe resaltar que en el municipio de La Merced, en la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez, está la banda sinfónica de nuestro municipio. En la institución educativa La Felisa tenemos la banda semisinfónica. Y hoy con todos ustedes tengo el gusto de presentarles la banda de marcha de la institución educativa Llanadas. Acá podemos observar a Cayetana y a Migdio. Pobre Migdio. Cayetana tan. Pobre Migdio. Cayetana, con juicio con el Migdio, por favor. Cada una de las sedes de la institución educativa Llanadas, el Yarumo, La Quiebra, Peña Rica, San José, El Limón, Maciegal, hacen parte de esta bonita institución y lo que representa Llanadas para el pueblo merceño. Llanadas corazones, no solamente cabezas. Recordemos que poder tener esta banda en nuestro municipio es gracias al secretario de Educación de nuestro departamento, al director de bandas departamental, a Jaime, exdirector de la banda sinfónica de la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez, a nuestro alcalde Jonathan Vázquez, a los profesores y administrativos de la institución educativa Llanadas, al igual que a su director Augusto, nuestro amigo Tuto, quien dirige esta hermosa banda músico-marcial, banda de marcha, o como popularmente la denominamos en nuestro municipio, la banda de guerra. Los integrantes de la banda sinfónica rinden homenaje, aplauden a estos jóvenes.
Hacia arriba al parque de Bolívar, el municipio de La Merced, el cual está en remodelación. La banda músico-marcial, banda de marcha o banda de guerra de la institución educativa Llanadas. Su director Augusto Punto. Si ya fue 1000 veces. Por favor, invitamos a los docentes de la institución de Llanadas para que por favor suban hasta el atrio y se tomen asiento. Don Edilio, por favor. Thank you.
Doña Alguita, por favor, pasar acá a la capilla. Aplausos para nuestra banda de la institución del ganado, que merecen todos los aplausos que le piden. Muy buenos días. Saludamos a nuestra primera autoridad, nuestro alcalde Jonathan Duque Vázquez, nuestra primera gestora social, Jenny Fernanda Henao Dávila. Ustedes, con el apoyo y la gestión de ellos y la buena voluntad de ustedes, han hecho grandes sus